En el capítulo anterior, Rachel conoce a la hermosa oficial Gio, quien se hará cargo de sus terapias de recuperación, y la simpática psicóloga logra impresionar a su paciente con su gran personalidad. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 17 de esta tercera temporada. Por favor, no se muevan, porque después de los anuncios, comenzamos. Tal como había prometido, Gio inicialmente visitaba a Rachel dos veces por semana, y en cada una de sus visitas era inevitable que ella y el cabo Byron se encontraran en alguno de los pasillos o a la entrada de la clínica, y allí cruzaban miradas. La de ella era fría y algo inexpresiva. La de él, en cambio, cada vez que la veía estaba llena de brillo. Con el pasar del tiempo, las visitas de la hermosa psicóloga fueron más frecuentes, a veces hasta 4 veces en la semana, y cada vez había más confianza entre doctora y paciente. Gio se mostraba muy interesada e intrigada por la romántica historia entre Rachel y Ever y la desaparición de este último. Tanto así que un día, mientras hablaban al respecto, Gio hizo una pausa. Se levantó de la cama y caminó deprisa hacia la puerta. La abrió y, luego de verificar que no había nadie cerca de la misma, regresó a la cama y dijo: «Escucha, Rachel, aparte de ser psicóloga militar, también soy agente de inteligencia activa y realizo operaciones encubiertas para varias agencias internacionales. Tengo informantes y acceso a mucha información. Veré qué puedo hacer para ayudarte a encontrar a Ever». «¿Lo dices en serio?», interrumpió Rachel totalmente emocionada. «Shh, sí, pero debes prometerme 2 cosas. «Te lo prometo, solo dime qué es». «Lo primero que debes prometerme es que, pase lo que pase, no dejarás que esto afecte el avance que hemos logrado. Y lo segundo…». Gio hizo una nueva pausa para tomar un poco de aire, y luego de dejarlo escapar, bajó aún más el tono de su voz y continuó diciendo: «Fui enviada aquí por mis capacidades como psicóloga, así que nadie debe enterarse de que estoy haciendo esto por ti, y menos tu padre, o sería el fin de mi carrera. ¿Me explico?». «Lo entiendo perfectamente. Nadie lo sabrá, te lo prometo», respondió Rachel, y fue así que rápidamente Rachel encontró en Gio una cómplice con la cual empezar a armar el rompecabezas de lo sucedido aquella noche. Desde aquel día, Rachel hacía su mejor esfuerzo por recordar lo mejor posible todos los detalles. Gio, por su parte, en total secreto, se dedicaba a recorrer la ciudad en busca de información que la ayudara a aclarar el misterio que envolvía la desaparición de Ever, siempre teniendo en cuenta que nadie la siguiera, ya que en un par de ocasiones, después de abandonar el hospital, tuvo la sensación de que personas extrañas la seguían. Sin embargo, y a pesar de su gran experiencia y astucia, no logró ver de quién se trataba, pues aquellas personas extrañas desaparecieron con rapidez en ambas ocasiones. Por lo demás, Gio continuó en su tarea investigativa, pero las pocas pistas obtenidas siempre conducían a callejones casi siempre sin salida. Pero una mañana soleada, después de visitar el periódico El Bogotano para entrevistarse con una de las empleadas, Gio salió a la calle con una idea en mente, y luego de caminar varias calles y cerciorarse de que nadie la seguía, tomó un taxi en el cual se dirigió al hospital militar para visitar a Rachel. Mientras el taxi avanzaba por las congestionadas calles de la capital,
Mentalmente, Gio hacía un repaso de los hechos y de las piezas que no encajaban en aquel rompecabezas y que parecían haber sido puestas allí de manera intencional. «Hemos llegado, señorita. Son 2:25», dijo el taxista, sacando a Gio de su profunda meditación. «Oh, sí, gracias», respondió Gio apresurándose a pagar por el servicio. Luego descendió del vehículo e ingresó al centro médico. En la recepción se encontró con el cabo Byron, a quien saludó de manera discreta, pero con una señal casi imperceptible lo invitó a que la acompañara. Los dos caminaron por el extenso pasillo. Mientras lo hacían, hablaban en voz muy baja y de vez en cuando miraban en todas las direcciones como si temieran ser escuchados. Al llegar al elevador, Gio sacó de su bolso un sobre de color amarillo, se lo entregó a Byron y dijo: «El plan está en marcha. El sobre contiene dinero suficiente para la primera fase. Lo haremos esta misma semana. Coordina lo del auto con la mayor discreción». «No te preocupes, todo saldrá bien», respondió Byron, quien recibió el sobre y después de mirar hacia todos los lados, lo guardó en uno de los muchos bolsillos de su pantalón. «Lo sé, es mi plan», agregó Gio con una pícara sonrisa en sus labios. Luego Byron se alejó caminando por el pasillo, mientras que a sus espaldas Gio abordaba el ascensor. Minutos después, unos pisos más arriba, Gio salió del ascensor y se dirigió a la habitación de Rachel. Abrió la puerta y entró. Una vez allí, saludó. «Hola, Rachel». «Hola, doctora», respondió Rachel, quien observaba a través de la ventana de su cuarto, y se retiró de la misma para atender a la recién llegada. «Por favor, toma asiento, debemos hablar», sugirió Gio. «¿Pasa algo?», interrogó Rachel al notar la expresión de preocupación en el rostro de Gio, y se acercó hasta tomar asiento en un pequeño sofá junto a ella. «Escucha, he hablado con varios de mis informantes, y la información que he recibido habla de que existió antes y existe ahora un plan para asesinar a Ever. Al parecer él tiene pruebas muy valiosas sobre ellos. Es un asunto muy delicado y hay personas con mucho poder que no quieren que esas pruebas salgan a la luz. Además, uno de mis contactos en la fiscalía me dio acceso a la evidencia encontrada el día en que Ever desapareció y hay muchas cosas que no encajan del todo. El informe del forense indica que el cuerpo hallado sin vida junto a las pertenencias de Ever presentaba varios golpes contundentes que solo se pueden atribuir a una persona experta en lucha, quizás artes marciales, no lo sé. Y también presenta varias heridas con arma blanca que según el informe debieron ser hechas por una persona diestra en el manejo de puñal. Pero lo más extraño es que el cadáver tenía empuñada una pistola en su mano derecha, la cual fue disparada en varias ocasiones por él mismo, según los análisis de pólvora que se le hicieron al cuerpo. La gran pregunta que surge ahora es, ¿cómo un hombre armado con un puñal y una pistola termina siendo golpeado y apuñalado? ¿Y contra quién luchaba? ¿A quién le disparaba? ¿Había alguien más con Ever esa noche? No lo sé, y hasta no encontrar a Ever, no lo sabremos. «¡Oh, por Dios!», exclamó Rachel al tiempo que se tapaba la boca para ahogar un pequeño grito que estuvo a punto de salir de su garganta, pero rápidamente se repuso de aquella noticia y agregó: «Debemos decírselo a mi padre. Él también tiene poder y nos ayudará». «No, Rachel, escúchame muy bien. Hay gente del gobierno que está muy involucrada en este asunto y están dispuestos a todo para callar esa verdad. No sabemos si haya personas cercanas al entorno de tu padre que también lo estén. De ser así, pondríamos en riesgo también a tu familia». «¿Y entonces qué haremos?», preguntó muy angustiada Rachel. «Tengo un plan, pero debes confiar en mí», dijo Gio. «¿Qué plan?». «Escúchame bien. Ellos saben que Ever está vivo, y si son tan inteligentes como creo, entonces también deben saber que tú lo estás y deben estar esperando que Ever se acerque a ti. Así que este lugar ya no es seguro para ti, porque si hacemos algo para atraer a Ever,
En cuanto él se acerque, lo matarán e intentarán asesinarte a ti para no dejar cabos sueltos. Gio hizo una pausa al ver la expresión aterrorizada en el rostro de Rachel. Le tomó las manos y agregó: tranquila, Rachel. Como te dije, tengo un plan. Las dos mujeres se miraron fijamente durante varios segundos. Luego, Gio continuó diciendo: el viernes habrá una junta médica para evaluar tu situación y posiblemente te den de alta. Así que por el bien de Ever e incluso el de tu familia, debemos salir de este lugar antes de que eso suceda, porque una vez te den de alta, ya no tendré razones para visitarte. Además, estarás en una guarnición militar y será más difícil que puedas escapar. ¿Qué? Exclamó sorprendida Rachel. Lo sé, sé que la idea suena descabellada, pero si queremos encontrar a Ever, debemos usar su misma estrategia. Debemos desaparecer y buscarlo desde la clandestinidad. Mientras estés en este lugar, rodeada de toda esta seguridad, será imposible que él se acerque a ti. Por eso debemos irnos cuanto antes. ¿Pero cómo saldremos? Hay muchos soldados dentro y fuera del hospital. Y además, mis padres se preocuparían por mí y tendremos a toda la policía buscándonos. Es una locura, Gio, dijo Rachel. No te preocupes, de eso me encargo yo. Ya hice algunos arreglos. Para nuestra suerte, el mismo suboficial que te disparó en el hombro para salvar tu vida es quien está a cargo de tu seguridad aquí en el hospital. Hablé con él y está dispuesto a ayudarte una vez más. En cuanto a tus padres, es un sacrificio que debes hacer si quieres encontrar a Ever. Además, piensa que es una manera de mantenerlos fuera de este asunto y seguros. ¿Y a dónde iremos? Lejos de aquí, a un lugar desde donde podamos contactar a Ever sin poner en riesgo su vida ni las nuestras, respondió Gio con mucha seguridad. Rachel se disponía a seguir preguntando, pero Gio se adelantó y agregó: lo haremos esta misma semana, antes de la junta del viernes. Debes estar preparada. Ahora debo irme, aún faltan un par de detalles por coordinar, terminó diciendo Gio y luego se levantó del sofá y abandonó la habitación. El jueves en la mañana, un día antes de la junta médica, Gio llegó a la habitación de Rachel muy temprano. Llevaba puesto un jeans de color azul, botas tipo militar en color negro y una chaqueta también en color negro. También llevaba con ella una bolsa plástica de gran tamaño con algunas compras en su interior. Al ingresar, saludó como de costumbre. Hola, Rachel. Hola, Gio. De inmediato, Gio se dirigió a la cama en donde Rachel permanecía tumbada. Escucha, Rachel, lo haremos hoy. ¿Estás lista? Preguntó Gio en voz baja mientras sacaba de la bolsa varias prendas de vestir, entre ellas un jeans para hombre, una camisa a cuadros igual para hombre, una chaqueta impermeable de color verde, unos tenis y una gorra, los cuales le entregó a Rachel. Luego de la misma bolsa sacó una falda muy corta, unas botas de mujer muy largas y de tacón alto, ligueros y una blusa de una tela negra transparente. Sí, estoy lista, pero ¿a qué hora lo haremos? Gio bajó aún más el tono de su voz y en susurro respondió: en este mismo momento, el cabo Byron está dándole algunas bebidas a los soldados que prestan seguridad parados junto a la puerta. Las bebidas contienen somníferos potentes, así que debes ponerte esta ropa ahora mismo, porque una vez los soldados se duerman, tendremos muy poco tiempo para salir de aquí, llegar a la calle y abordar un auto que nos espera a un par de calles de aquí y desaparecer. De inmediato, Rachel se dio prisa y en solo unos segundos ya estaba vestida con las prendas que Gio había llevado. Se recogió el cabello y este desapareció bajo la gorra. De esta manera, Rachel adoptó la apariencia de un hombre. Gio también se desnudó y se vistió con la falda en extremo corta, tan corta que era fácil ver el liguero que sujetaba sus medias de malla en color negro. Luego se deshizo del sostén y se puso la blusa, la cual dejaba totalmente a la vista sus hermosos senos y el rosado de sus pezones.
y finalmente se puso las preciosas botas en cuero que llegaban hasta unos centímetros más arriba de sus rodillas y que se ajustaban perfectamente gracias a una cremallera o zipper en la parte interna de cada una de ellas. «Doctora, no estoy juzgándola, es solo que sería mejor salir sin llamar la atención, y su ropa hará que todas las miradas estén sobre usted, ¿no cree?», dijo Rachel, quien ya había terminado de mudarse. «Esa es la idea, Rachel. Si las miradas están sobre mí, nadie se fijará en ti y nadie hará preguntas», dijo Gio al tiempo que guardaba en la bolsa plástica las prendas que acababa de quitarse. «Wow, no lo había visto de ese modo», respondió Rachel e iba a decir algo más, pero en ese momento la puerta del cuarto se abrió y el cabo Byron ingresó arrastrando a uno de los soldados que dormía profundamente bajo los efectos del somnífero. La sorpresa del suboficial al ver la transformación de Gio fue tal que por unos segundos se quedó como hipnotizado. «Cabo Byron, estamos en medio de una misión», dijo Gio con una coqueta sonrisa en sus labios al darse cuenta de la sorpresa en el rostro de Byron. Sin poder ocultar su vergüenza, el cabo arrastró al soldado hasta la cama y con la ayuda de Gio lo acostó sobre la misma y rápidamente salió al pasillo para regresar arrastrando al otro, el cual también fue acostado en la cama. Luego cubrieron a los dos hombres con la sábana. Posteriormente, Gio tomó la bolsa plástica con su ropa y luego, a toda prisa, abandonaron la habitación. Caminaron por el pasillo en dirección al ascensor y en él descendieron hasta el segundo piso. Allí buscaron la escalera, pero antes de descender por ella... «Esperen», dijo Gio, quien se detuvo y bajó hasta la mitad de la pantorrilla la cremallera de una de sus botas. «¿Qué haces?», preguntó Rachel. «Solo observa y aprende. Esto podría salvar tu vida algún día», respondió Gio con una sonrisa y un guiño de ojo. Luego agregó: «Escuchen, yo iré primero y ustedes solo un par de metros detrás de mí. Al final de la escalera hay dos soldados vigilando que nadie suba o baje sin autorización. Yo los distraeré para que ustedes puedan pasar. Luego deben darme tiempo de llegar antes que ustedes a la puerta de salida del hospital, donde también permanecen tres soldados al mando de un cabo. Yo llamaré su atención para que puedan salir. Y finalmente está la entrada principal. Allí también hay al menos 8 militares bajo el mando de un sargento, pero también de ellos me encargo yo». «Ahora, andando», dijo Gio y se adelantó unos metros a sus compañeros de escape. Tal como ella lo había dicho, al final de la escalera se encontró con dos soldados que, al escuchar el sonido de sus tacones, se volvieron para ver a la despampanante mujer que bajaba por ellas, y sus miradas fueron a clavarse en su entrepierna y luego a sus hermosos senos. Pero pronto se encontraron con la mirada intimidante de la oficial y de inmediato se giraron a su posición anterior. Gio pasó junto a ellos, dio un par de sensuales zancadas y repentinamente y con extrema rapidez giró su cabeza para sorprender al par de soldados deleitándose con el movimiento de sus caderas. «¿Soldados? ¿Qué es esa forma de mirarme? Siento que me desnudan con sus miradas», protestó de manera airada Gio, girándose por completo hacia los dos soldados, quienes juntaron las piernas y pegaron sus brazos a los costados en señal de respeto, justo en el momento en que Rachel bajaba la escalera y pasaba junto a los avergonzados soldados, seguida por el cabo Byron, quien se detuvo y preguntó: «¿Pasa algo, doctora?». «Estos dos jóvenes me estaban mirando de una forma vulgar y ultrajante», respondió Gio. «Ya veo, doctora. Le ruego disculpe a estos dos jóvenes. Elaboraré un informe disciplinario y...». «No, no hace falta. Es suficiente con un llamado de atención. Pero ahora debo irme. Tengo pacientes que atender. ¿Quiere usted acompañarme? No deseo ser víctima de más incidentes como este», interrumpió Gio. «Claro que sí, doctora», respondió Byron, y luego de lanzar una mirada de reproche a los dos militares, quienes apenados agacharon nuevamente la mirada, él y la molesta doctora continuaron su camino para encontrarse con Rachel, que los esperaba a la vuelta del pasillo. «Eso estuvo fantástico», dijo Rachel en susurro,
pero muy emocionada al ver a Gio aproximarse. Gracias, pero debemos continuar. Avancen detrás de mí y esperen el momento indicado para salir, respondió Gio y caminó deprisa por el pasillo, seguida por Byron y Rachel. Dobló a la derecha y se dirigió a la puerta de salida, en donde cuatro uniformados solicitaban documentos y revisaban las pertenencias de quienes a esa hora ingresaban al centro médico. Gio caminaba de manera sensual y provocativa, logrando que las miradas de quienes transitaban por aquellos pasillos fueran a parar sobre ella. Pasó junto a la recepción y unos metros antes de la puerta, el sonido de sus botas sobre el piso de baldosa hizo que los cuatro militares perdieran el interés en lo que hacían para recorrer con la mirada el espectacular cuerpo de Gio, quien de manera intencional fingió sacar algo de su bolso y dejó caer una gran cantidad de monedas que rodaron por el piso y unos cuantos billetes. De inmediato los cuatro militares de manera caballerosa se apresuraron a ayudar a la hermosa doctora a recoger las monedas, dejando la puerta libre, lo cual fue aprovechado por Byron y Rachel, que caminaban unos pasos atrás de Gio, y de esa manera lograron salir. Pero aún les quedaba la puerta principal, y allí el número de militares era mayor. Sin embargo, Gio ya caminaba en esa dirección con un plan en su mente, seguida por Rachel y Byron. Al acercarse, Gio notó que poco a poco las miradas de los militares, siete en total, iban a parar sobre ella y parecían murmurar entre ellos, así que supo que las condiciones estaban dadas para ejecutar su plan y así lo hizo. «Sargento, ¿quiere ayudarme, por favor?», exclamó Gio deteniéndose muy cerca de los militares. «Claro que sí, doctora», respondió enérgicamente uno de los militares aproximándose deprisa. Entonces, Gio subió su pie sobre una pequeña banqueta de concreto que estaba junto a ella y mostrándole la cremallera a medio subir de su bota izquierda, dijo: «No he logrado subir el zipper de esta estúpida bota y temo enredarme con ella y caer. ¿Quiere intentarlo usted, por favor?». Los colores se subieron al rostro del sargento mientras se agachaba y de reojo se deleitaba con los encantos que se ocultaban bajo aquella corta falda. Los demás militares apenas si podían ocultar su éxtasis, ya que aquel movimiento hizo que la falda de Gio, ya de por sí muy corta, se subiera aún más para dejar ver sus hermosas y contorneadas piernas, adornadas exquisitamente por las medias de malla y el liguero de color negro. Incluso parte de su ropa interior de color blanca quedó a la vista, aumentando el morbo entre los hipnotizados hombres. Inesperadamente, Gio bajó rápidamente la pierna. Se bajó también la falda y, fingiendo una gran vergüenza, miró a los soldados que permanecían ensimismados y exclamó: «¡Sargento! Sus hombres parecen violarme con sus miradas. ¿Qué falta de respeto es esta?». Ante la sorpresiva reacción de la doctora, los soldados, muy avergonzados, agacharon el rostro y sus miradas se clavaron en el piso, lo cual fue aprovechado por Rachel y Byron, quienes rápidamente avanzaron hacia la calle mientras Gio continuaba con su actuación diciendo: «Es ultrajante que ya no se pueda caminar por ningún lugar sin ser víctima del acoso de los hombres y de sus miradas asquerosamente depravadas». «Doctora, en verdad lo siento, haré los correctivos del caso y le aseguro que no volverá a suceder», dijo el sargento bastante apenado. «Confío en que así sea, sargento, y que esto no vuelva a suceder», respondió Gio muy molesta al tiempo que caminaba hacia la calle, mientras los demás militares aún permanecían con el rostro agachado, razón por la cual no les fue posible ver a Rachel y a Byron cuando pasaron junto a ellos y abandonaron el hospital. Ya en la calle, Gio caminó deprisa y mientras lo hacía sacó de la bolsa plástica su chaqueta y se la puso para evitar las miradas algo vulgares de los hombres que encontraba a su paso y que ya empezaban a incomodarla. Unas calles más adelante abordó un auto de color verde algo viejo, en cuyo interior ya la esperaban Byron y Rachel. «Magistral actuación», dijo Rachel. «Totalmente de acuerdo», dijo Byron. «Y lo de la cremallera de la bota fue de otro nivel. Jamás hubiera imaginado cuál era tu intención». «Gracias, lo aprendí en inteligencia militar. Pero no perdamos más tiempo.
Larguémonos de aquí o nos atraparán, respondió Gio, y casi de inmediato Byron encendió el auto y en él se dirigieron al norte de la ciudad. Minutos después alcanzaron la autopista al norte y por ella avanzaron a gran velocidad hacia las afueras de la capital. A propósito, él es el cabo Byron Solís Uriarte, el causante de esa herida en tu hombro, dijo Gio con una sonrisa en sus labios mientras avanzaban por la autopista. Con gran sorpresa, Rachel miró a Byron y dijo: En varias ocasiones le dije a mi padre que quería conocer al hombre que salvó mi vida. En otras circunstancias seguramente lo hubiera odiado, porque sin Ever mi vida no tendría ningún sentido. Pero él está vivo, lo sé, así que gracias por salvarme aquella vez y por lo que está haciendo ahora por mí. No se preocupe, señorita Rachel. Aunque resulte irónico y contradictorio, mis disparos la mayoría de las veces son para salvar vidas, así que solo estaba cumpliendo con mi deber, respondió Byron. Ok, bien. Ya escapamos del hospital. Ahora, ¿a dónde iremos?, preguntó Rachel. Al único lugar seguro que conozco, respondió Byron. Después de escapar del hospital, Byron, Rachel y Gio abandonaron la ciudad a través de la autopista al norte, y luego Byron condujo durante varios kilómetros antes de detenerse. Bajó del auto y les pidió a las dos mujeres que esperaran sobre la carretera mientras él introducía el auto en la vegetación. Cortó abundantes ramas y lo cubrió con ellas. Luego, regresó junto a las chicas y minutos después abordaron un bus intermunicipal que los llevó hasta un pequeño pueblo al cual Gio y Byron habían viajado 2 días antes para comprar 6 caballos. Una vez en el pueblo, buscaron al hombre que les había vendido los animales y un par de horas más tarde, después de comprar algunas cosas en el pueblo, los tres montaron en los caballos y se internaron en la selva a través de un camino casi intransitable. Esta historia continuará. Si te ha gustado este video, regálame un like, compártelo en tus redes sociales con familiares y amigos para que ellos también puedan disfrutar del contenido de este canal. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y a que actives la campanita de notificaciones. Así, YouTube te avisará cada vez que yo publique un nuevo episodio. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos muy pronto.